Un mal imprevisto me ha herido de muerte, ha matado mi alma. Tantas desgracias han caído sobre ti que deseas morir. Apenas conocí a un hombre, le entregué mi corazón. Ahora le conozco y me he dado cuenta que es un traidor, el peor de los hombres. El más miserable es la mujer. Somos esclavas que tenemos que llevar dote para comprar al dueño de nuestro cuerpo. Miente y mil veces miente quien afirma que la mujer en su casa está más segura que el hombre en la guerra. Es bastante más sencillo empuñar una espada que parir un hijo. Por ser extranjera, debí aprender nuevas leyes, nuevas costumbres, para satisfacer el placer del hombre que yace junto a mí. Y el mal se aumenta cada día más por la duda de una terrible traición. Lo que digo, sin embargo, es totalmente distinto para vosotras. Si el dolor os abruma, acudís a vuestro padre. Yo no tengo padres, ni hermanos, ni parientes a quienes acudir cuando el dolor me abraza. Por eso quiero pediros un favor. Has recibido de tu marido el peor y más cobarde de los ultrajes. Dicen que la mujer es tímida, que el ruido de la espada le asusta y teme a la guerra. Pero cuando el ultraje llega a su lecho, tiene menos corazón que una hiena hambrienta y puede matar. Por eso quiero venganza y con ella reparar el daño. Es justo y te ayudaremos, Medea. ¡Venganza! Solo eso secará tus lágrimas.